Siento mucho lo de Bloodwing. Agradezco que me digas eso. Si te hace sentir mejor, Jack mató a mi perro mucho más despacio que a Bloodwing. Eso te lo agradezco un poco menos. Tengo trabajo para ti. La gente de Sanctuary no sabe lo que le ha pasado a Roland. Casi ninguno seguiría con vida de no ser por él, así que deberías contárselo. ¿Roland ha muerto? ¡Dios! Recuerdo cuando nos conocimos. Lo curé después de que matara a algunos de los hombres de nueve dedos. Parecía un buen tipo, tranquilo, pero vaya, yo lo siento. Se merecía algo mejor. Nunca olvidaré cuando Roland y sus amigos saltaron el barranco con uno de mis coches. Buenos tiempos. ¡Qué pena de vida! Hazme el favor de matar a ese Jack, ¿vale? ¿Jack ha matado a Roland? ¡Hijo de perra! Me ayudó a ocuparme del señor Sang y a diferencia de... bueno, de prácticamente todos los de por aquí, siempre se portó como un caballero. No... no sé qué decir. ¡Maldita sea! ¡Estoy llorando! Me gusta cómo me pregúntame sobre mis teorías sobre la máscara de Jack. ¿Roland está... muerto? Oh. No solíamos estar de acuerdo en muchas cosas. A él nunca le gustó que vendiera armas a los bandidos. Pero yo habría muerto en New Haven si no hubiera sido por él. Era... era un buen hombre. Si Roland no me hubiese obligado a irme a Sanctuary, hoy no estaría viva. Me he llevado una desagradable sorpresa al darme cuenta de que... lamento su muerte. Mordecai me ha contado lo que le pasó a Roland. Esto es lo que tenemos que hacer. Enterramos a Roland, salvamos este planeta y matamos a Jack. ¡Sus socios! ¡Sus amigos! ¡Su familia! ¡A todos los que conozca! ¡Los despellejamos con sus propios dientes! Lo siento. Tomamos caminos diferentes hace años, pero Roland era mi amigo. ¡Y nadie, nadie hace daño a mis amigos! Siento haberte puesto en el compromiso, pero alguien debía decírselo. He transmitido el código del arsenal de Roland a tu dispositivo Echo. Si alguien se merece lo que hay dentro, es el cabronazo que va a vengar a mi colega.